La invocación a los espíritus no es algo que cualquiera pueda hacer. Óiganlo bien, a veces he dejado partes de mis rituales, de lo que yo hago. Lo dejo en video, lo dejo grabado para que tú veas cómo es el proceso de preparación y cómo es el proceso que lleva. Pero obviamente por razones de seguridad, tanto con ustedes como las personas que a las que ustedes les puedan hacer algún ritual, no dejo el proceso completo. Hay oraciones secretas, en una lengua secreta, que nosotros nos pasamos años, años estudiando para poder pronunciar bien, para poder hacer la invocación bien. Si yo les dejo a ustedes el ritual completo, obviamente ustedes no podrán como concentrar esas energías completas. Esas energías podrán desatarse y devolverse en su contra o en contra de esa persona a la que ustedes le iban a hacer un trabajo, un amarre, un ligue, un retorno o un hechizo. Así que ustedes no se confíen, yo dejo ahí parte del ritual para que vean de que mis procesos son reales, de que mis procesos son garantizados. Pero eso no quiere decir de que ustedes los puedan hacer. Si quieren, me contactan. Yo los puedo asesorar, darles la guía y las bases, las pautas para que puedan hacerlo. Pero no me llamen para hacerme perder el tiempo de que quiere que le crezca el pelo hoy a mañana, que le crezca el pene. No, son cosas más reales, más de verdad conscientes. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero.